Gloria a Dios en este día maravilloso. Magnifico al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Iglesia Cristo, mi Redentor Adonai, que nadie te interrumpa. Y usted que nos está siguiendo por diferentes plataformas de internet, también que nadie le interrumpa este mensaje maravilloso que viene directamente del corazón de Dios a tu corazón. Este mensaje lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 22, del versículo 1 en adelante. Y también refleja este mismo mensaje en el capítulo 18, del 1 en adelante, de los Salmos. Aquí vamos a estar hablando del siervo de David. Dice que el salmista David, siervo de Jehová, el cual dirige estas palabras en cántico, el día que Dios lo liberó de la mano de todos sus enemigos y de la mano del rey Saúl. ¡Qué maravilloso! Vemos una victoria que le da Yahvé, que luchó por él y lo libró de todos sus enemigos. Y esta promesa que se cumplió en David también se va a cumplir en usted, porque se cumplió, dice, porque David le obedecía, era obediente al Señor, y el Señor peleaba por él y le daba la victoria en todas las guerras y en toda la batalla que él peleaba. Qué maravilloso es tener a Dios de nuestro lado. Y vamos a ver los atributos de Dios, que a través de los atributos de Dios, el salmista saca un cántico para el Señor. El Señor, como la verdadera fortaleza, detrás de él peleaba, detrás de David, así como lo hace con usted y conmigo. Dios es nuestra fortaleza en medio de las batallas. Y vemos también la protección que tenía el salmista David, y Dios era como su escondite, era como su roca, su alto refugio para él, y también es para usted y para mí. Dios también dice que protege, nos protege de todos los ataques de cualquier arma. Él es nuestro escudo, y no solamente, también nos rescata de nuestros enemigos, y nos liberta y nos da salvación. ¡Qué bueno es Dios! Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 18, capítulo 1 al 3. Vemos aquí todo lo que vamos a mencionar son los atributos de Dios que David se gozaba en cantarlo, y decía así: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Nosotros miramos aquí los atributos de Dios mencionados por el rey David, el siervo de Dios. Uno de los atributos es fortaleza, roca, castillo, libertador, confianza, escudo, salvación y su alto refugio. Son atributos que tú y yo los necesitamos a diario, y podemos decir: Jehová es mi alto refugio, mi libertador, mi fortaleza en el día de mi debilidad, mi roca firme, mi escondite de mis enemigos cuando tú te tienes que esconder de los enemigos, tu castillo fuerte, mire, fortaleza cuando viene esa olas grande de prueba. Él es tu castillo y mi castillo, así que tu escudo en las batallas, en las guerras que tenemos a diario. No hay cristiano que no haya pasado batalla, que no esté pasando guerra, pero yo te vengo a decir con seguridad a través de la palabra: si tú pones a Dios como tu roca, castillo, libertador, escudo, salvación y tu alto refugio, te lo he mencionado varias veces, pero tal vez te lo grabaste en tu corazón y te va a servir para este final de este año, que apenas nos quedan 2 semanas para que termine este año y para comenzar un año nuevo, un año 2021, un año que está, mire, con una agenda
de cosas, mire, de noticias muy malas, pero cuando estamos en Cristo, nuestras noticias son buenas, son agradables. Aleluya. Es ahora cuando nosotros tenemos que refugiarnos en Jesucristo. Es ahora que tenemos que tenerlo, mire, en las batallas que vamos a tener, tanto espirituales, tantas cosas que se aproximan, pero Él te promete que será tu escudo, que será tu fortaleza, que será tu libertador, que será tu castillo, será tu alto refugio, será, dice, tu salvación. Aleluya, aleluya. El versículo 3, por eso dice que sigue diciendo este cántico de gratitud del salmista cuando fue libre, libre de todos sus enemigos. Hubo gratitud y puso este cántico en su boca. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de todos mis enemigos. Cuando tú empiezas a alabar a Dios y yo empiezo a dar cánticos nuevos a Dios, las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, todo aquello que viene a contrarrestarnos a nosotros para callar nuestra boca, no la vamos a callar. Al contrario, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier problema, nosotros vamos a abrir nuestra boca para alabar a Dios, para magnificar a Dios. Es ahí donde Dios se glorifica, es ahí donde necesitamos los atributos de Dios y decirlo en voz alta. Dios es nuestro alto refugio, Dios es nuestra roca inconmovible. Aleluya, aleluya. Alaba a Dios mientras vas escuchando este mensaje. Dice el salmista en el versículo 4 y 5, me rodearon ligaduras de muerte y torrente de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. Es cierto, no somos nosotros inmunes al temor. No, va a venir temor cuando se levanta la marea alta y las olas se levantan alta. Pues ahí en el océano, símbolo de la prueba, sí va a venir temor, pero ese temor lo convertimos en seguridad y en confianza cuando creemos a sus atributos, cuando creemos a sus promesas. Todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas y nunca te van a fallar. Dios llega, no llega ni antes ni después. Él llega cuando más tú y yo lo necesitamos. Si tú estás pasando una prueba, estás pasando alguna dificultad, que es normal, yo no voy a decir el Señor dice así, no, todos aquí como creyentes estamos pasando diferentes problemas, diferentes pruebas, quizás familiares, quizás con tus hijos, con tus nietos, quizás, mira, con la finanza, todo eso lo estamos pasando a nivel mundial. Por eso este mensaje, donde quiera que se escuche, donde quiera, en los 5 continentes, pueblo de Dios, este mensaje es para ti. Este mensaje te viene a decir Dios, que Dios ha estado, está y estará contigo. A través de la palabra, cuando la estudiamos, ahí se repite que Dios nunca nos iba a dejar, que siempre iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Esa es una promesa que Él prometió y la está cumpliendo. Sabemos que nunca hemos estado solos, siempre tenemos al Espíritu Santo como fiel compañero de nosotros. Qué lindo que después dice que de todas estas cosas, de todo ese temor que él tenía y de todo, él está confesando aquí, leyéndolo, viéndolo, lo escribió como un cántico para usted y para mí, y terminó diciendo en el versículo 18, después de haber pasado tanta prueba, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Pueblo de Dios, levántate, sale de esa cueva como salió David. David salió de la cueva porque sabía que el Todopoderoso estaba a favor de él y que él peleaba sus batallas. Te lo voy a confirmar por la palabra. El versículo 19 del capítulo 18 de los Salmos, David dijo en una ocasión: me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Si tú eres un verdadero hijo e hija de Dios y estás guardando la palabra en obediencia y estás agradando a Dios en todo,
entonces el versículo 17 sigue diciendo: me libró de mis poderosos enemigos, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Qué lindo que hay uno más fuerte que se llama Jesucristo. Aunque tú mires con tu ojo físico a los enemigos que vienen contra ti, él vuelve. Mira, el pueblo hebreo venía, dice, Faraón y todo su ejército, pero Dios dice que cambió por un espregüey en seco ese mar rojo, lo abrió por su pueblo. Pero después que su pueblo había pasado al otro lado, lo volvió a unir las aguas y todos sus enemigos quedaron ahogados. Ahí quedaron para la historia de todos los siglos. Ahí quedaron los enemigos. Si Dios tiene que abrir el mar rojo por ti, lo vuelve a abrir. Si tiene que abrir el Jordán, lo vuelve a abrir otra vez. Y va, dice, a deshacer a tus enemigos. Aleluya. Jehová dice que apremió a David conforme a su justicia, conforme a la limpieza de las manos, y lo ha recompensado. Estoy leyendo el versículo 20. Eso es Dios. Dios te va a recompensar en estos momentos. Quizás tus lágrimas ya están secas de tanto llorar, porque este año 2020 se han llevado, Dios, personas que tú amabas, quizá un esposo, una esposa, un hijo, un primo, un sobrino, una tía, por el COVID-19, pero él ya está en la presencia de Dios. Así que levántate tú, levántate, que viene recompensa de parte de Dios. Él va a enjugar tus lágrimas el día de hoy a través de este mensaje, dice el salmista, porque yo he guardado. ¿Por qué viene la recompensa de Dios? ¿Por qué Dios te carga en sus brazos delicados y fuertes? Por el versículo 21 dice así: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Y el versículo 22 dice: no me he apartado de su palabra, de su estatuto. Y el 23: fui recto para con él y me ha guardado y me he guardado de toda maldad. Si tú te estás guardando de hacer maldad como hace el impío, espera la recompensa de Dios. Viene recompensa de ti. Usted, madre, que ha llorado. Usted, padre, que ha llorado. Usted que no tiene trabajo, Dios abre puerta para trabajo y mejores trabajos. La Biblia dice que cuando Él cierra una puerta es porque tiene una puerta mejor para ti. Y cuando Él cierra, no hay nadie, dice Apocalipsis, que pueda abrir. Y cuando Él abre, no hay nadie que encierre, porque esa orden es celestial. Así que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El versículo 28 del mismo capítulo 18 dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrarás mis tinieblas. El mundo está lleno de tinieblas. El mundo no quiere oír la voz de Dios. El mundo no quiere conocer a Dios, no quiere nada con Dios. Pero en medio de las tinieblas hay un faro, hay una lámpara de Jehová que alumbra, alumbra tu camino, alumbra toda tiniebla de este mundo. Dice el versículo 29 del mismo capítulo 18 de Salmo: contigo devastaré, desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré muros. Aleluya. No solo el pueblo de Israel, dice que los muros de Jericó cayeron. Cualquier muro que esté, mire, estorbando, se derriba, se deshace en el nombre de Jesús. Todo obstáculo para tu bendición se cae ese muro en el nombre de Jesús. Recibe la bendición de Dios, recibe la recompensa de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira lo que dice uno de sus, ay, qué lindo es nuestro Padre Celestial, uno de sus atributos. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, dijo el salmista, y que hace perfecto mis caminos, quien hace mis pies como de sierva y que hace estar firme sobre las alturas.
Tú eres una hija, un hijo de Dios. Tienes que tener tus pies firmes en las alturas. Tú eres un cristiano de altura. Tú no eres un cristiano de este mundo. Tu ciudadanía está allá en los cielos. Así que camina como lo que eres, un cristiano de altura, quien adiestra mis manos para la batalla, que me diste el escudo de la salvación. Aleluya. Guarda esa salvación que Dios te regaló con temor y temblor. Así que tus manos son adiestradas para la batalla. ¿Y cómo se ganan las batallas? Las mejores batallas se ganan de rodillas. Es en humillación delante de nuestro Señor Jesucristo. Humillado, postrado delante de Él. Primeramente reconociendo quién es Él. El gran yo soy. Oh, Yahvé, el Todopoderoso, el que no ha perdido batalla, él ni perderá ninguna. Así que cualquier batalla que estés atravesando, Dios te da la victoria como se la dio al siervo David. El salmista era un cantor, vuélvete un cantor tú también, para que puedas encontrar la paz que tú necesitas en medio de esta batalla. Aleluya. Y puedas decir como el salmista dijo en el mismo capítulo 18 del Salmo y versículo 37, perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta acabarlo. Aleluya. Así tienes que tú estar postrado en este siglo 21 delante de la presencia de Dios, porque Él pelea por ti. Las mejores batallas se ganan, como te lo vuelvo a repetir, de rodillas, sencillo de corazón, humillado delante de Dios, en clamor, en oración y adoración. Clama y adora, clama y adora, hasta ver tu victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Dios te ofrece la victoria en medio de la batalla. Dice, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Tus enemigos estarán bajo la planta de tus pies. Nada más. Tú eres el cuerpo. Yo soy el cuerpo de Cristo Jesús. Él es la cabeza. Y todos los enemigos que vienen contra nosotros tienen que estar bajo nuestros pies, bajo el cuerpo de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero cerrar con esta parte diciéndote que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios de su pueblo, el mismo que libertó y peleó por el pueblo hebreo allá en Egipto, allá con los moabitas, allá con los amalecitas, está aquí con los ismaelitas, también está aquí en el siglo 21, en este año 2020, que estamos aproximadamente a 2 semanas que se termine y vamos a comenzar con Él en victoria en el nombre de Jesús. Aunque el mundo esté en tiniebla, nosotros seremos luz en medio de las tinieblas, porque Cristo es nuestra luz, es nuestra salvación. Así que en este día yo quiero decirte que siga adorando, alabando, reconociendo los atributos de Dios. Dios es Todopoderoso, uno de sus atributos. Él es omnisciente. Cuando Él dice que es omnisciente, es que sabe tu problema y sabe mi problema. Y tú tienes que estar convencida, yo convencida, que Él nos va a dar la victoria sobre todos los enemigos que nos están persiguiendo. No desmaye hasta que lo destruyas en oración, en ayuno y en adoración a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Él es el gran yo soy, el Todopoderoso. Para Él no hay nadie que se resista ni que pueda vencerlo. Es el Todopoderoso, no el poderoso, sino el Todopoderoso. No hay nadie que se compare al poder de Dios, porque Él es el creador de todo poder. Aleluya, aleluya. Él es... Cuando tú estás clamando, gimiendo delante de la presencia de Dios, Él te abraza fuertemente. Recibe en este día la fuerza de Dios. Recibe el abrazo fuerte de Dios. Recibe el consuelo de Dios. Recibe el amor de Dios, que te sostiene y te ha sostenido y te va a sostener al final de este año. Y comenzaremos, si Él no ha venido, un año en victoria.
victoria con la ayuda de Dios. Aún te lo vuelvo a repetir, aunque las naciones a nivel mundial están revueltas con peste del COVID-19, con tantas enfermedades que vendrán, con terremotos, con huracanes, con desastres financieros, con desastres gubernamentales a nivel mundial. No importa, iglesia, tu mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Tu fe tiene que estar puesta en Él. Él no te va a fallar. Él nunca te ha fallado. Somos nosotros que nos dejamos y somos nosotros los que fallamos. Pero Él nunca, nunca nos ha fallado ni nunca nos ha dejado. Aleluya, aleluya. Emmanuel, Dios con nosotros. Dice la Biblia en Isaías 96:6 que le dice uno de sus nombres, uno de sus atributo, dice que Él es Príncipe de Paz. Si tú no, el problema te quitó la paz, la prueba te quitó la paz, recibe la paz de Dios. Si tú te sientes débil, recibe la fuerza de Dios, porque Él es Dios fuerte. Recibe, si tú te sientes desprotegido, Dios es Padre eterno, Dios es tu Padre, Dios es tu Padre, Él es admirable. Si tú necesitas un consejo, el mejor consejero que tenemos, como sigue diciendo en Isaías 9:6, es Jesucristo, el mejor consejero. Qué lindo, aleluya, aleluya. Así que mire, como dice Mateo 1:23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? ¿Quién contra nosotros? No hay enemigo que nos pueda hacer resistencia. Si Dios está con nosotros y pelea por nosotros, lo tuyo y lo mío es obedecerle, hacer su voluntad, poner nuestra seguridad en Él, nuestra confianza, nuestra fe, y no dejar de creer en Él. Que si lo hizo con el pueblo hebreo y lo ha hecho años atrás con nosotros, lo hizo ayer, lo vuelve a hacer ahora en el nombre de Jesús. Levántate, iglesia, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. La tiniebla no es para la iglesia, sino para los desobedientes, los que odian a Dios, los que no quieren saber nada de Dios. Te dejo con esta palabra en el mismo Salmo 18, versículo 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea Dios de mi salvación. El versículo 28 dice: y el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Cuando los enemigos vengan, mira, Él te levanta, Él te levanta, Él te levanta. Levántate tú también en el nombre de Jesús. Y el 49 dice, y el 50, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre, aleluya. Grandes triunfos das a tu rey y haces misericordia a tu ungido, a David y a su descendencia para siempre. Mira, yo te mencioné el nombre David porque así quedó escrito, pero mira, pon tu nombre donde dice siervo, pon tu nombre donde dice rey. La Biblia nos enseña que somos reyes y sacerdotes para llegar a su trono y poder interceder por todo aquello que queremos clamar. Aleluya. Dios sigue diciendo, el salmista en el Salmo 145 del 1 al 3, te exaltaré. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque Dios ya nos dio la victoria. Yo lo creo con todo mi corazón. Si tú lo crees, recibe tu milagro, recibe la victoria, recibe lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. No tienes que esperar el próximo año, no tienes que esperar hasta mañana. Recibe la bendición de Dios hoy, recibe tu milagro hoy, recibe aquello que tú estabas clamando. Y solamente termina clamando, adorando al Señor, exaltando. Yo voy a decirte el Salmo 145 del 1 al 3. Te exaltaré en mi vida. Hay una razón en mi vida. Hay una razón por qué magnificar a mi Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente.
presente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Aleluya. De generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Tus generaciones, deja una buena semilla, deja un buen legado, sé un buen portador de Dios, de las buenas noticias, de las buenas nuevas de Jesucristo. Tu generación necesita verte firmes en las alturas, necesita verte que tu fe la tengas puesta en Dios, necesita que vean que tú crees a Dios, que tú recibes el milagro de Dios, que tus generaciones no se avergüencen de ti, al contrario, que digan: yo quiero ser como abuela, yo quiero ser como el abuelo, yo quiero ser como la tía, yo quiero ser como mi mamá, como mi papá. Así que levántate, pueblo de Dios. Y usted, amigo que me escucha, si nunca ha recibido a Cristo en su corazón y quiere que antes que termine este año recibirle, dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Gracias, Señor, por perdonarme y recibirme como tu hijo e hija, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, ya pertenece a la familia de Cristo. Bienvenido, hombre y mujer, joven, niño, adulto que hizo esta oración. Yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya. Amén y amén.